espero que estén bien. Esta tarde les voy a contar cuál va a ser el invitado de esta semana en Camareros Sin Fin. La semana pasada entrevistamos a Antonio Melgarejo, el mozo más querido a Posadas. Esta semana nos va a tocar entrevistar a un chef internacional. Hoy que estoy grabando este video es 20 de octubre, Día Internacional del Chef. Así que le mandamos un saludo a todos los chefs y cocineros de este país y del mundo, porque bueno, es algo que se festeja en todos lados. Esta semana tenemos un invitado muy especial que trabajó en Londres, en Playa del Carmen, México también, con mucha experiencia, y él se llama Rodrigo Acosta Ruiz Díaz. Es argentino y bueno, lo vamos a conocer este fin de semana. También quería contarles que la semana que viene vamos a tener videos sobre tragos, postres, y más adelante también haremos especiales sobre las comidas típicas de Misiones en la región en la que estamos viviendo. Y bueno, mientras grabamos este video les podemos disfrutar del panorama del río Paraná aquí en la costanera de Posadas, que está muy linda. Así que aprovechamos este lindo sol. Hoy está haciendo 35 grados, mucho calor, pero bueno, quería contarles lo que se viene este fin de semana en Camareros Sin Filtro. Además seguramente visitaremos hoteles, ¿sí? y nada, la entrevista con Rodrigo Acosta la vamos a hacer en Berlín, un bar que está en la costanera de Posadas también, pero mucho más adelante y cerca de la playa El Brete, muy popular y tradicional acá en Posadas. Hablaremos seguramente de muchos temas, de su trabajo en Londres, en Playa del Carmen, muchas cosas interesantes con un chef internacional con mucha, mucha experiencia, se lo garantizo. Bueno amigos, esto es lo que les quería contar, que estén pendientes siempre del canal, suscríbanse, denle like, ¿sí? Compartan con sus amigos en Facebook, en WhatsApp. Y bueno, los esperamos este fin de semana con la entrevista a Rodrigo Acosta, espero que les guste. Y cualquier sugerencia de videos que quieran, lo pueden poner aquí abajo en los comentarios. ¿Sí? Nos vemos, buenas tardes. Semana que viene vamos a tener unos videos sobre tragos, sobre platos. No. Videos sobre tragos, postres. Y bueno, vamos a entrevistar seguramente a...